parando ahí una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. Una es Andrea Legarreta, pues agarró y me puso el dedo encima. Ustedes nada más tranquilos y observen lo que va a pasar. Andrea Legarreta se la pasó 20 años, forma de estar fastidio y cosa. Alfredo Adame es uno de los conductores más polémicos de la televisión. Este reaccionó a la demanda que interpondrá en su contra la estrella del programa Hoy, Andrea Legarreta, quien recientemente se dijo estar cansada de los constantes insultos que ha recibido de parte de su excompañero. No, como público me vale. O sea, a mí Andrea Legarreta me vale. En la entrevista con el programa Venga la Alegría, el ex galán de telenovelas no se quedó callado al mencionar que tiene argumentos suficientes para taponear las demandas que le ponga la conductora, a quien señaló de presuntamente cometer diversos actos. Me importa un bledo y me importa un comino. Si quiere demandar, que demande a... Si se la quiere agarrar conmigo, yo tengo tema con qué contestarle. No tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas y sus cosas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero la investigo, detalló. En este sentido, la expareja de Magaly Chávez aseveró que supuestamente Legarreta habría incurrido en desvíos de recursos y de inmobiliario, entre otras cosas más. Asimismo, resaltó que su aversión hacia la conductora de Hoy no se habría dado de la nada y se deslindó de la responsabilidad. Yo como Poncio Pilatos me lavo las manos. El ex galán de telenovelas resaltó, ¿y cómo quiere que la quiera? Si años atrás me quitó proyectos y me hizo mucha maldad. Además, por su culpa corrieron a cierto productor, a productores y conductores del programa. Por otra parte, Alfredo Adame volvió a hablar sobre la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín, asegurando que Apio Quijano fue el tercero en discordia en su relación. También expresó, no es mi culpa que el Apio, que es más bonito y de ojo azul, de paso tiene un cuerpazo, le haya tumbado al marido. Yo creo que si se lo bajó, es mucho más bonito, tiene mejor cuerpazo y 20 años menos, entonces yo creo que sí. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta mostró que estaba harta ante las declaraciones que Alfredo Adame le ha hecho en su contra a lo largo de los años. Y les pido que no le vuelvan a preguntar de mí a ese señor. Por lo que anunció su decisión de proceder legalmente en contra del famoso como una medida de protección. Además, reprobó que el conductor se sienta con la facultad de hablar de ella y todo lo que ocurre en su vida íntima. La famosa pidió a la prensa que ya no tocaran el tema de Alfredo Adame, ya que le resultaba sumamente incómodo todo lo que se había desatado. Asimismo, comentó que tomará medida de protección y que ya estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí, entonces vamos a ver si va a seguir hablando. Porque además, a base de mentiras él en su locura decidió hablar de mí. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.